Muy buenas a todos, seguimos en J-Universe. Bueno. Estamos investigando exactamente ahora el refinado de materiales. Dejamos lo último con los músculos que se acaba de acabar. Así que dicho, digo, bueno, esto como son 8 minutitos y pico, digo que han alargado bastante. Y he visto otra cosa por aquí que no me acuerdo, tendré que investigarlo. Si estas reparadoras, no me acuerdo si esto ya estaba o no, la verdad, tendré que echarle un vistacillo. Y otra cosa, nos han mandado aquí un cartelito de que nos pone como una especie de trueque, ¿no? Es en plan de nosotros le damos alimentos y ellos nos dan materiales, ¿no? Como uno da una caja de alimentos por una caja de materiales. No sé cómo funciona esto, nos queda 1:37 y he dicho, voy a ponerlo ya a grabar y voy a esperar un poco hasta que esto acabase y demás. Pero bueno, vamos a echarle un vistacillo a ver si le damos aquí. Ah, ok, vale. Entonces pone trade y tal, ¿no? Ellos nos dan, tienen madera, ¿no? Y tal, dijéramos todo esto. Y nosotros, a ver, ¿qué le ponemos? Ah, vale, para tradear. O sea, yo tengo madera, tal, alimentos. Y él básicamente me pide alimentos por materiales, ¿no? Lo que he entendido por el dibujito. Entonces, ellos tienen 24, ¿no? Esto es lo que yo le pido. Vale, a ver, yo en principio lo que les puedo pedir es piedra, ¿no? Que no tengo. A ver, por ejemplo, 10 de estos. Y yo le doy 10 de comida. Es mucho, darle 10 de comida así del tirón. Vale, esto es para aceptar. Y algo de más. ¡Ojo! ¿Ya se pasa el tiempo? ¿Ya tan rápido? ¿Se ha acabado? Bueno, pues ahí quedado la cosa. Entre ni que ni para ti ni para mí. Bueno, la próxima vez intentaré tardar menos y lo pondremos nada más ponerlo y listo. Y también bajaré el tiempo, que eso habrá influido. Pero, bueno, no sé. Esto, en fin. ¿Qué acaba de pachar aquí? Se ha lesionado, olvidado. La construcción se ha completado. Bueno, esta última actualización tienen bastante lagunillas con los nombres, pero bueno, ya lo siguen solucionando. Recordemos que esto es una alfa. Vale, pues nada, vamos a empezar con lo nuestro, es decir, nosotros tenemos... ¿Qué está construyendo aquí? ¿Otra casa, no? Sí. Vale, bueno, pues ya sabemos el nuevo forma de tradeo. Básicamente te dices, te cambio estos materiales por estos y según lo que ofrezcas y pidas, pues llegarás a un acuerdo o no. Hay que hacerlo un poquito más rápido de lo que yo lo he hecho. Luego tenemos por aquí dos cajas que me he pensado, he estado pensando un poquito a ver cómo podíamos hacer el rollito de abrirlas sin que nadie sufra. Y como ya tenemos para construir las atalayas, que estaban por algún lugar, aquí. Estaban por aquí las atalayas, me he dicho, pues podemos hacer dos cosas. Una, construyo por ejemplo, no sé, una atalaya por aquí y vamos cubriendo la zona norte, ¿no? Esa por un lado, no he puesto hacia donde mira. A ver hacia dónde vas a mirar tú ahora. Bueno, a ver, cancélala. Sí, y vamos a construir. Ojo, que nos hemos quedado aquí. Espera, páralo, Paul, páralo. Que vaya más despacio, es suficiente. Vale, vamos a poner. Entonces, tenemos ya todo hecho. Al haber desbloqueado refinería, que ya nos da para piedra y madera, ya también podemos ampliar todos estos rollitos, ¿no? El rollo del agua y demás. Pero que bueno, mejora el comedor. Vale, esto por... Vamos a mejorar el comedor por un lado. La cabaña de pesca, todo lo que nos dé comida, lo vamos a ir mejorando. Y luego la cultura que nos daba apellidos, pero que luego me vale para la sed de los nagues que se reduzca y la necesidad de comida. Así que aprendemos cultura también, eso por ahí. Vale, tiempo de viscerado para que tarden menos en preparar. Como os estáis dando cuenta, vamos directos a la comida, que todo aumente. Y este por aquí. Vale, la conservación de alimentos, ¿no? ¿Cuánto sube ahora? Un 5% de capacidad de comedor. Vale, pues de momento nos enfocamos en el rollo... Estoy aquí, vale, para atalaya. Estamos en la atalaya. Nos enfocamos ahí un poquito en el tema de la comida. Y ahora, aquí, vale. Esto, ¿cómo era? Para girarlo. Ya no me acuerdo. Ay, madre, que se me ha ido la olla. ¿Cómo era para girarlo, loco? Bueno. Que no me acuerdo cómo era. Ahora. Madre mía, que no me acordaba cómo era para girar. Vale, ahora sí. Vale, vamos a hacer una atalaya por ahí. Y que la vayan a construir, porque si no recuerdo mal, nuestros vecinos estaban como al norte, ¿no? A ver si les vemos.
Bueno, si no recuerdo mal, que lo mismo, vete tú a saber dónde están, ¿sabes? Los vecinitos. Bueno, no recuerdo dónde estaban los vecinos, pero da igual, la atalaya la vamos a poner igualmente ahí. Ojo, o sea, que están al sur. Nazbi, vale, están al sur, sin problemas. ¿Puedo poner una atalaya al sur? Si vamos a poner una atalaya al sur, total, ya que estamos, pues vamos del tirón. Vamos a poner una atalaya por el sur. Tal que por aquí, los bosques metido, ¿no? Así a modo surprise. Eso es. Y ahí, a lo lejos. Y eso por otro lado. Vale, entonces hemos girado el mapa. O sea, vale, que están hacia el noroeste. Ay, le hemos puesto donde hemos puesto a la otra. Que hemos puesto a las dos juntas. ¡Madre mía, qué crack soy! Atalaya, a la cancelada, siempre, sí, cancelada. Pues nada, al final he atinado, ¿ves? Era por el lado bueno. Bellota jugosa, ciruela de panda. ¿Las tenemos las dos o no? Que recordad que hay que pillar aquí todo lo que podamos. Bellota jugosa, ciruela de panda. A ver, comida, ciruela de panda y bellota jugosa. Vale, tenemos las dos. Bueno, pues a ver si nos hacen esto rápido. Me llaman por aquí todos los nuggets. Los nuggets nuggetinos. Ahí está. Sí, señor. Esa es la buena. Os ayudo un poquito que tengo muchos puntos. Que luego nos hará falta, pero bueno. Ahí lo tienes, crack. ¿Qué necesitas? Piedra, no corras, hombre. Que soy yo. Vale, y ya vamos a tope, ¿no? Dan cinco más. Ya como corren los nuggets. Que no corráis, que os estoy ayudando. No me temáis, compadres. Comprarme un coco. Bueno, a ver. Ya está, ¿ves? A tope. Como yo te decía, a ver los peinaditos que tienen nuevos. Mira, este va a ricillos. Este va a lo león. Y aquí la amiga tiene un recogido. Un moñete arriba, muy bien. Muy bien esos peinados, ya iremos viendo más, ¿no? A ver quién hay por aquí escondido. ¿Tú qué me llevas? ¿Un casco o qué? Bueno, tú vas al... a lo que viene a ser abundante. Por todos lados. Muy bien, vamos a ver más peinados. Este lleva lo que viene a ser rizote. ¡Oh, mira! Este lleva coleta. Sí, señor. Qué bonito. Vale, vale. Vale, la atalaya recibía sus últimos retoques. Asignamos a un nugget, por ejemplo, 8 años a trabajar en la defensa. Para que aprendas lo que es duro aquí. Vete al muro. Pobrecilla, con 8 años ya a cubrir. A ver, ahora no tenemos enemigos. Realmente no le va a pasar nada, ¿vale? Así que no os preocupéis. Será mayor, enseñará a sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Y nunca habrá pasado nada. Ciruela de panda, bellota jugosa, lechuga del diablo, que me imagino que también tenemos. ¿Y esta? Una roca, sí señor. Madina. Esto vamos a cogerlo, que no sé si lo tenemos. La madina, horno de leña está hecho, perfecto. Ahora vamos a echar un vistazo a todo lo que tenemos nuevo. Y vamos a ir poniéndolo, que no nos va a quedar otra. Vale, entonces, dicho lo cual, ¿no? Esto ya me da un amplio... Bueno, a ver, niña de 8 años. Entre tú y yo, ¿vale? No te asustes. Voy a hacer algo. Los Nags han empezado a creer en ti después de las recientes acciones. Ah, que tengo que abrirla en el núcleo central. No puedo abrirlo en un borde. Ay, Dios mío. Pero, ¿por qué me hacéis esto? A ver. ¿Cómo hago esto yo? Porque, a ver, estoy pensando que si tuviese un refugio, pues podría... Es que no... Vamos a hacer una cosa. Si yo lo dejo aquí... Esto de... No te arriesgues. Chatarra para recursos seguros. Uf, no te arriesgues, no te arriesgues. Es que si le doy a chatarra, lo mismo me lo desmonta y no sabemos lo que hay dentro. Común, común y común. Uf, es que... O sea, le doy, no le doy. A ver, nagues del mundo. Por favor, apártense. Váyanse lejos. Dispersen la zona. Acudan a la zona norte. Por favor, aléjese. Nato, que aquí tienes para echar el rato. Tira para allá. No me seas niñato. No, no mires, no mires. Esto caca, mata, caca. Tira para el fondo. Tira para el fondo, no me obligues a llevarte. A ver, Nato,
A veces siento que somos solo un grupo de abejas obreras prescindibles. ¿Tú quieres ver lo prescindible que eres, Nato? Ojo, ¿esto? El progreso que han hecho tus pepitas al estudiar la caja. ¡Ojo, que están estudiando la caja! Espérate, que eso no lo sabía yo, que podían hacerlo. Bueno. Espérate, que pueden estudiar las cajas. Y yo sin saberlo, y yo abriéndolas a lo loco. ¡Hala, ahí tienes! ¡Hala! Pues, hombre, por favor, ir estudiando. ¡Anda, si yo a saber yo esto desde un principio! ¡Válgame, señor bendito del campo! Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿hay que arreglar algún puesto más? Sí, cabaña de cazadores, pon 3. Debe ser alguno fallecido por el camino. Cabaña de cazadores, échale 3 ahí también. Ahí lo tenemos, 3 para ti, 3 para mí. Vale, posibles ampliaciones. El comedor, ampliemos el comedor. Vale, ya tenemos para comidita. Entonces, ahora al haber actualizado esto, vale, que vamos bien. Se supone que tengo nuevas construcciones, aunque no me han aparecido. Esto lo teníamos todo, los pozos de agua, el hospital y demás. Del agua parece que vamos bastante bien de momento. Luego por aquí tenemos la torre, que ya la hemos hecho. Por aquí tenemos la bomba de agua, el almacén de los depósitos, granja, muelle de pesca, cabaña de cazadores. Y aquí efectivamente tenemos las refinerías, que las vamos a poner. ¿Dónde las vamos a poner? Vale, las vamos a poner por aquí. ¿En el desierto? Bueno, a ver, una zona que luego sea industrial. Luego va a haber una zona industrial. Esto es zona minera y tal. Vamos a ponerla por aquí. Vale, a ver, hay 3 candidatos. Tenemos nuevas elecciones. A ver, vamos a poner una aquí y otra aquí. Vale, y ahora vamos a poner... He puesto una por aquí. Sí, cancelar. Sí, ok. Vale, ahora vamos... Quieto. Vamos a poner lo que viene a ser... He puesto la de tal, pues ahora la de piedra. 2 de piedra aquí también. Eso es. Y ya le pondremos aquí un toque más cálido para que sea más guay. Vale. Y 2 y 2. Yo creo que de momento 2 y 2 vamos a ir bien y vamos a ir dejando por ahí. Vale, ¿cómo va el estudio de las cajas? Ah, bueno, las elecciones primero. Right to arm. No. Dejaos de armas, que luego la vais a liar. Normas de seguridad. Los nuggets serán menos propensos a las lesiones. Los acciones pueden aprender. Pueden aparearse. Venga, ¡viva la diversificación! ¡Vamos! Y la ubicación del lago. Dale, caña. Votamos. Influencia. Votamos por ellos. Que los yayitos tengan sus ratitos de... ¿No? Población. Necesitamos sobre todo población. Vamos a echarle un grabadito. Guardamos, sí, por el que pueda pasar, ¿sabes? Antes de explotar. ¡Ojo! A ver, que hemos visto un lisiado. Tranquilo, no vayas al hospital, ya te curo yo. O no, porque no me dejas. Ven aquí. ¿En serio? ¿No me dejas? Como suenan las camillas, por ahí. ¿Ya te han curado? Pues sí que has sido más rápido que yo. Bueno, en fin, son cosas que pasan. Vale, entonces tenemos que... ¿Cómo va el estudio de las cajas? Vale, entonces a superficie de la caja instamaca... ¿Esto qué es? Como... Hay que averiguar las letras que falta. La superficie de la caja con marcas misteriosas. La superficie de la caja está inscrita con marcas supersticiosas. Supersticiosas no, misteriosas. Ojo, madre mía, vamos a jugar aquí al pasapalabra de este. A la rueda de la fortuna. La superficie de la caja está... Bueno, inscrita con marcas misteriosas. Venga, pásame a la siguiente, que esa ya me la sé. Vete echando un garabatillo ahí. Que sí, a ver, que eso ya lo sé yo. Si lo que quiero es que la abra sin que explote. Estudiármela... Esto, ¿la estudian a la vez o no? Ah, sí, la estudian a la vez. Ah, qué bueno. Bueno, a ver qué más cosas podemos mejorar por aquí antes. Oh, por cierto, dale caña a esto, ay, por Dios. Estamos perdiendo aquí el tiempo. Los muelles de pesca, a mejóramelos. A tope, sin más. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Yo quiero encontrar otra caja misteriosa de esas. La vamos a ir poniendo. Y la primera las he abierto a lo loco, ¿sabes? ¡Pam, pum! ¡Ay, ay, ay! ¡La gente muriendo! Y resulta que puedo hacer... Ojo, y ya van ampliando, ¿eh? ¿Y yo puedo pedirles negociar? O sea, igual que ellos me lo piden, ¿yo no puedo o qué? Bueno, de momento parece que no. Ahora el rollo de comercio tendrá más sentido, claro. Bueno, o sea, quiero mis cajas misteriosas.
Dame una cajita, que la quiero pa' mí. Dejarla que la estudien, para que abrirla sin que haga pum. A ver. No va a haber ninguna caja, ¿en serio, loco? Quiero una cajita. Dame una cajita. Te doy 10 nuggets por una cajita. Total, como no son míos. Quiero una cajita. Qué mal maltrato tengo aquí de nuggets, pobrecillos. Con lo bien que curran ellos. A ver, quiero un... ¿No hay cajas de momento? ¿Aquí qué hay? Esto es... nevadillo, ¿no? Pues de momento no veo más cajas. Que no quiere decir que no lo haya, sino que no las veo. Bueno, he echado un vistacillo rápido así. Si habéis visto alguna caja, decírmelo. Que lo mismo luego a saber dónde... cómo me indicáis, ¿sabes? Porque luego hay que saber volver al sitio en cuestión. Oye, pues no están tan lejos los nuggets de mi sitio, ¿eh? Investigación completada. Muy bien, sí señor, así vamos, a lo loco. Bueno, pues nada, dejo de buscar porque no encuentro. Ya aparecerán más. Jikea, nuevo líder. ¡Ay, qué bien! Nada, lo que sea, no hace falta celebrar nada. Las elecciones son suyas. Yo simplemente motivo hacia un lado o hacia otro. Ojito, cómo está esto de comidita, ¿no? Mira qué de comida tenemos, di que sí. Agarra piñarla como si no hubiese un mañana. ¿Tenemos algo nuevo? No, ¿no? Por cierto, el rollo de pozos y sobre todo cabaña de ingenieros. Claro, tengo que poner una aquí. Que de hecho la vamos a poner por aquí. Eso es. Para que me llegue a todo esto. ¿Cómo va esto, chavales? ¿Os da la vida o no? A ver, aquí que falta piedra. Vamos a echarles una manilla. ¿Qué paso estamos, no? Venga. Que no se diga que solo les maltrato. ¿Puedes coger alguna piedra? Sí. Vale, digo, es que si no. Venga. Una por ahí. Más piedras. Venga, si lo están deseando. Otra por ahí. Vamos, chavales, que os estoy evitando llevar piedras, ¿eh? A lo loco. Venga, hay árboles también que necesitabas. Bueno, lo mismo no necesitabas, pero vale. Ahí te lo llevo. Para que no puedas, que no te di árboles. Y 5 de piedra, ¿no? Venga, lo tenemos, chavales, dale caño. Uf, ya está esto aquí. Asignamos nuggets, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a asignarlos tal que así. A lo loco. A quien le toque, le toca. Para que no digáis que pongo solo a niños a trabajar. A ver, 2 de 2. Hay una cosa que no me gusta. Y es que cuando, si por ejemplo son 3 y te pone 0 de 3, ¿no? Le das 1 y se te pasa a la fila de los unos. Déjame que acabe y le ponga a todos del tirón. Eso habría que dar una vuelta de tuerca. ¿Ves? 0 de 2. Yo le doy 1. Bueno, aquí es que claro, no hay más. Pues no hay más. Y esto cuando se construya, pues que automáticamente se distribuya. Ahí está el circulito de condición. Listo para trabajar. ¡Pam! ¿Ves? Se me sube arriba. Ok. Vale. ¿Y el último? ¿Está o no está? Vale, van a acabarlo en breves. ¿Cómo va la cajita? Está todo nevadito, ¿eh? A ver, ahora lo importante es ver la cantidad de agua que me baja. Si me llega bien o no me llega bien. Un olor sale de la caja. Un olor misterioso. No. Un olor mister... No, misterioso no es. Un olor sal. De la caja, pues hay que esperar, ¿eh? Esta no me sale. Un olor. No sé. A ver si vosotros lo adivináis. Lo ponéis. Pues yo creo que es esto, un pajarillo. ¿What? ¿Qué haces, pájaro? ¿Por qué hay un pájaro aquí volando? ¿Desde cuándo ha habido pájaros? ¡Hola! ¿Esto? ¿Esto es una señal? ¿Hay que seguir al pájaro? ¿Por qué hay un pájaro? ¿Por qué hay pájaros misteriosos? ¡Hay aves! Yo creo que estas aves así antes no las vimos, ¿no? Mira, ya hay otra. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué hay aves, loco! Ojo, que nos quedamos sin nada que emplear. No, esto no puede ser. Esto no puede ser factible. Vale, a ver, entonces, nos metemos en... aquí para que reduzcan la sed y la comida. Para mejorar los pozos. Es que estos son 7 minutacos, ¿eh? Que no quieras... como no la cosa, se nos va. Vale, pues capacidad del pozo, el agua. Vale, para que nos mejore todo lo de la cantidad de agua. Me he entretenido aquí con el pajarraco y no veas. ¿Y esto? Cabaña de ingenieros. Ah, vale, cabaña de ingenieros. Estoy en esta zona. Que me he despistado con los pajarillos. Vale, bueno, pues espero. Ya hemos descubierto que las cajas estas se pueden estudiar.
la superficie de la caja, la primera siempre es la misma. Raro. Mira, ya saben, antes era... Ah, este tiene una cosa rara, o sea que se puede tener un plano. Sí puede ser misterioso sale de la caja. Sí puede ser un olor misterioso sale de la caja, ¿eh? Pero bueno, ya lo averiguaremos más tarde. Así que bueno, pues aquí que viene un huracán, desastre inminente, madre mía. Y no tengo para construir... Bueno, esperemos que el huracán no nos toque a nosotros y les toque a otros. ¿Sabéis? Que los huracanes se producen aleatoriamente a lo largo de todo el mundo. Si nos toca, nos va a hacer un buen daño, si no decirte bastante. El invierno lo hemos pasado bastante bien. De comida vamos sobrados. De agua actualmente vamos sobrados con 37 nuggets y 8 niños. Así que yo creo que lo vamos a dejar hoy por aquí, unos 20 minutillos, no está nada mal. Y en el próximo episodio veremos a ver finalmente qué ocurre con las cajas que solo podemos abrir cerca del núcleo. Eso es importante saberlo, ¿vale? Que van a reventar. Ya terminaremos de estudiar cosas nuevas para que podamos ampliar más con las casas. Y a su vez, pues vamos a ir acumulando lo que viene a ser tanto comida como madera y piedra, que van a empezar a fabricarla aquí a tope. Por cierto, antes de irnos, vamos a poner, que me equivoco siempre. Eso es, eso es. Y lo tenemos todo, ¿no? A ver, esto está todo. 3 de 3, 2 de 2, 1 de 1. Vale, todo listo. Ok, pues espero que os haya gustado y en el próximo episodio veremos a ver cómo va la fabricación, los nuggets, qué hay en estas cajas misteriosas. ¿Qué es esto raro de aquí? ¿Qué es lo que te pondrá? Una vez que lo han estudiado, ¿sabrán abrirlas? Todo eso y más en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Chao, chao!